De origen rumano, esta mujer llega a México para realizar sus estudios de química teórica computacional aplicada. Posteriormente, busca empleo en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Salió la convocatoria abierta para una plaza de profesor investigador. Concursa y obtiene la plaza. Inicia sus labores el 4 de noviembre del 2013, pero denuncia que en el 2014, tras un cambio de directivos, comienza a ser víctima de acoso laboral. Mi jefa directa es la jefa del Departamento de Sistemas Biológicos. Su nombre es Julia Pérez Ramos. Y el secretario general es Norberto Manjares Álvarez, del mismo grupo de trabajo que mi jefa de departamento. Director general es Salvador Vega y León. Explica que le reducen el presupuesto. En el Departamento de Sistemas Biológicos, de alrededor de 100 profesores, solamente somos 5 investigadores nivel 2. Y a pesar de eso, nunca me ha dado presupuesto, se ha negado. Asegura que le asigna una carga docente que sobrepasa las capacidades de cualquier profesor investigador. Debido a una cirugía en la mano, se ausenta por 6 semanas. Sus grupos son reasignados con otros profesores. A su regreso no le informan que le devolverían los grupos asignados y por ello no se presenta al salón de clases. Incluso en la página web con mi carga docente aparece que el profesor este trimestre no tiene ningún grupo asignado. Por ese motivo, es despedida el pasado 23 de julio. Y no pertenezco a ninguna corriente política. Es probable que quieran mi plaza para otra persona. Están perjudicando toda una carrera que ha empezado desde hace más de 10 años. Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres.